En el caso de Asunta Basterra, aparecida al margen de una pista forestal en 2013, ninguno de los tres ha tenido un final feliz. Asunta fue asesinada, Rosario Porto se suicidó y Alfonso Basterra pasa sus días entre rejas hasta 2031. Del matrimonio, en aquellos días separados, se trataba de dos personalidades opuestas que se complementaban. En 1990 se conocieron Rosario Porto, que contaba con 21 años, y Alfonso Basterra, de 26. Rosario era abogada. Y además era hija del acaudalado matrimonio formado por el exitoso abogado Francisco Porto y la profesora de historia del arte Socorro Ortega. Se trataba pues de una familia acomodada y con influencias. Alfonso era periodista, aunque pocas veces con un trabajo estable. Se casaron en 1996, pero en régimen de separación de bienes. Los primeros años fueron idílicos, tal y como los definió la propia Rosario Porto a los psiquiatras forenses que elaboraron su perfil psicológico. Dos años más tarde de la boda, más por presión de los padres de ella que por iniciativa propia, el matrimonio inició los trámites para adoptar a Asunta en China. Rosario quería complacer a su padre, quien era el que verdaderamente quería tener una nieta. No adoptaron, por tanto, un niño, sino que adoptaron una nieta. Cuando finalmente, en el año 2001, Asunta llega a Santiago de Compostela, la familia paseaba feliz y orgullosa por las calles, haciéndose fotografías, grabando imágenes para reportajes de prensa y de televisión que se estaban haciendo eco de aquella noticia. Asunta era la primera niña china adoptada en Galicia. Basterra, que era de Bilbao, pasaba mucho tiempo con Asunta, la acompañaba al colegio y la ayudaba con las actividades extraescolares. Su círculo más cercano lo definía como un hombre conversador, tranquilo, reservado y devoto de su hija. Sin embargo, desde el mismo momento en que acude con Rosario a denunciar la desaparición de la niña, los investigadores sospecharon por su extraña actitud. Una de las primeras reacciones que tuvo Basterra al enterarse de la aparición del cadáver de Asunta fue ponerse en contacto con el periódico con el que colaboraba, pidiéndoles que no publicaran nada al respecto. Alfonso Basterra estaba muy pendiente de las noticias acerca del crimen y de hecho uno de los grandes asombros que tuvimos por parte de esta extraña pareja fue las macabras fotos que ambos hicieron al féretro de Asunta en el tanatorio. Esto fue algo que llamó increíblemente la atención por lo insólito e incomprensible de la situación que se estaba viviendo, desprovistos de sentimientos acordes con la pérdida dramática de su hija adoptiva. Hoy, con todo lo que sabemos, queridos amigos, sobre las conductas narcisistas, ese hecho podríamos verlo como tal. Y todos estos perturbadores movimientos de esta expareja fueron tenidos muy en cuenta por la instrucción del caso y finalmente por la opinión pública. Rosario, recordemos, sería detenida justo al acabar el entierro de la niña. También hay que decir que Basterra acudió con su mismo semblante serio e imperturbable que le definirá como maquiavélico y que aporta seguridad frente a Rosario, que no soporta la presión. Estas son palabras del magistrado juez instructor, que por cierto es otro perfil social muy acusado, con un enorme afán de protagonismo y en quien vimos un estrecho colaborador con la prensa para empujar el caso hacia los detenidos y apuntarse una medalla. El juez señala además una actitud poco colaborativa de Alfonso Basterra porque se negó incluso a realizarse las pruebas periciales y lo describía como un hombre controlador, sosegado y sereno. Y es por eso que a Alfonso Basterra se le atribuyó un papel principal a la hora de diseñar la estrategia del crimen, calificado como la parte calculadora del mismo. Aunque como ya sabemos, la sentencia les da a ambos como planificadores del crimen de su hija adoptiva. La vida de Rosario Porto se desarrolló siempre en los ambientes burgueses de Santiago de Compostela. Recibió una excelente educación que le permitió presumir de su currículo y para sus padres y para ella misma la imagen pública era algo a mantener siempre en primer lugar por lo que cualquier comportamiento mal visto desde afuera se haría a escondidas. En 2012 el año se le complicó bastante a Rosario Porto con la muerte de sus padres y pasó de ser la única heredera de una familia tan rica y reconocida a una mujer rica por sí misma. A lo anterior se añadió la posterior separación de Alfonso Basterra. Rosario llegará a definirle como un buen amigo y un mal marido, que pasó en pocos meses de ser una persona correcta, encantadora y educada, según las palabras de Porto, a ser un hombre apático, imprevisible, raro, excesivamente puritano y poco amigo de las fiestas. Podemos decir, queridos amigos, que esta era una relación tormentosa en la cual se combinaba la dependencia económica de él con la emocional de ella. En el informe forense, al cual Rosario sí que aceptó someterse, se recoge que llegó a contar que Basterra, abro comillas, llegó a agredirla físicamente en tres y cuatro veces por año, en los últimos cuatro de convivencia. Las conductas agresivas del marido subieron de nivel cuando descubrió que Rosario tenía relaciones extramatrimoniales y la espiaba sus cuentas. El divorcio y también el fin de la relación con el amante de Rosario, esto fue lo que le empujó a ella a otra gran crisis personal en junio de 2013 con un ingreso hospitalario tres meses antes del crimen de Asunta. Porto no era una persona fuerte, era una enferma de lupus con un soplo en el corazón y estaba inmersa en depresiones, ansiedad y estrés que le hacían girar como una noria emocionalmente con cambios radicales de estados de ánimo repentinos. Y nunca volvió a encontrarse bien del todo, al menos así lo declaraba ante el juez durante el juicio. Pero resulta que Charo, o Charín, como le llamaban sus más cercanos, nunca fue una persona emocionalmente estable. Pasaba de la risa al llanto con facilidad. Esto lo certificaba el psicólogo de la primera cárcel donde pasó sus días desde 2013, la primera cárcel. Ella se define a sí misma como una abro comillas, rebelde con causa, dócil, perfeccionista despistada, ordenada, metódica en la anarquía, limpia y equilibrada emocionalmente. Por otra parte, el organismo oficial de salud gallego la perfilaba como una mujer inteligente, con un cociente intelectual superior a la media, emocionalmente inestable, proclive a la depresión, aprensiva, ansiosa y con rasgos de personalidad de tipo obsesivo compulsivo. Con todo, matiza la dirección de este servicio eh, clínico, el trastorno depresivo recurrente que arrastra no alteró su conocimiento ni su voluntad en el momento en el que se cometió el crimen que el juez, el fiscal y la acusación popular le atribuyeron. De común acuerdo con su ex marido.